Cuando iba Mazzone y hay falta de Juan Ibello. Es la segunda. Bueno, ya estamos, recordemos que el viernes pasado Juan Ibello en el partido contra River fue expulsado por una técnica bien antideportiva. La expulsión dudosa, sobre todo en la técnica, por un roce con Gandolfo, el tirador de River. Un tanto dudosa la expulsión, pero bueno, ese partido también los árbitros dejaron mucho que desear. Tanto como para Casi Pesca como para River. Cuando iba Mazzone con el segundo adentro. Juan Martín Bello con la pelota. Defendido por Cáceres. Vuelve a estar adelante José Hernández. José Hernández por uno. Cuando tiraba Reggie Herrera, rote para Mazzone, para Cáceres. Tira la bandeja y hay doble de Hernández. Doble del visitante, los dirigidos por Fernández. Bello con la pelota para Juan y Bello. Juan y Bello juega al pico, no central con Raúl Salvatierra. Juan y ataca la pintura. Tira sobre Podestá, afuera. Rute nuevamente para Cáceres. Cáceres para Vázquez, Vázquez para Cáceres nuevamente. Ahora cae Podestá, tiene ganchito. Adentro, doble de José Hernández. Y hay minuto pedido por Daniel Bello. La mayor diferencia de José Hernández, 5 puntos de ventaja, 78-73. Pide minuto Daniel Bello para ajustar el ataque de Casi Pesca, que se estuvo sin efectividad los últimos 13 ataques. Casi Pesca en cancha con todo su poderío. Está Raúl Salvatierra condicionado por las 4 faltas, pero está intentando revertir esta situación, este pasaje desafortunado del encuentro. Mazzone ya tiene 25 puntos y Diorio 16 y Talpone 15 en el equipo visitante. Cuando se reanuda el juego, en cancha por Casi Pesca tenemos a Juan Martín Bello, Juan y Bello, el Nena Bolgiri, Juan Martín Reggi, Raúl Salvatierra. Por el lado de José Hernández está Francisco Vázquez, Alejo Cáceres. Martín Mazzone, está buen doble Juan Talpone. Buen doble de Reyes, una. Y Leandro Podestá. Muy buen doble. Una penetración bastante forzada, pero muy buen doble. Un golazo del capitán. Ya 6 puntos, creo, de Reyes. Quien ya suma, claro, 6 puntos. Con 3 de 9 en tiros de campo. Hay salida de costado para José Hernández. Cuando el árbitro pide que limpien la cancha, que pasen la escoba. Ya que estamos, vamos a aprovechar para decir cómo van el resto de los partidos. Lanús le gana por 13 a Chaue, 64-51 en el tercer cuarto. River le está ganando por 4 a los Indios de Moreno, 34-30. Está por empezar el tercer cuarto, lo mismo Bursaco, Estudiantes de la Plata por 1, 34-33. Y este partido quedó 80-75. Gana José Hernández con 7 minutos 10 segundos por jugar. Sí, otro ataque de José Hernández y volvió a poner la diferencia de 5 puntos. Cuando va a sacar Bolgiri de costado, será Juan Ibello.
Juan y ellos juega el pick and roll central con Raúl Salvatierra. Pase a la esquina para Juan Martín. Juan Martín pase extra para Juan y Juan ataca la zona pintada. Tira la bandeja. Y hay falta de Cáceres. Casi doble falta. Coqueteó con el aro. Tira dos, Juani. Juani, vamos a repasar las estadísticas del base. También uno de los goleadores del torneo federal. Tiene 31 puntos. 4 de 22 en tiros de campo. Erra el primero, Juani. Tiene dos asistencias, un rebote. No ha ido mucho a la línea hoy. No. Es más, esta es la primera vez que va. Y erró los dos. Erra los dos. 0 de 2 para el base. Cuando tiene Vázquez la pelota, se choca con Juan y ellos. Parecía haber falta del base expresidente Erqui. Mazzone con la pelota. Lo busca el pase extra para Cáceres. Va Cáceres de 3. Afuera, rebote para Salvatierra. Salvatierra lo busca Juan Martín Bello. La encontró Raúl ese rebote. La encontró. Le cayó en las manos y a comenzar el ataque. Juan Martín para Emiliano Bolle. Emiliano Bolle lo va a buscar a Juan y Bello, que sale de las cortinas. Defendido por Vázquez. Fue el pick and roll con Reggie. Reggie va de 2. Afuera rebote para Salvatierra. No, para Podestá. Vázquez con la pelota. Mazzone. Mazzone hace el giro. Tira. Afuera. Rebote para Reggie. No, se la saca la mano Mazzone. Tira y es doble de José Hernández. Estaba caído y se la sacó de la mano. Cuando va a ingresar Villarreal solamente en lugar de Reggie. Sí, entra por Reggie. No. Va a salir Juan Martín. Sale Juan Martín Bello. Casi pesca, parece no encontrar el rumbo en este partido. No, se quedó en los últimos minutos, tanto en ofensiva como en defensa. 7 puntos, la mayor ventaja para José Hernández. Bueno, José Hernández del partido cuando había falta de Cáceres sobre Juan y Bello. Ya es la cuarta falta del equipo visitante. Y la segunda del juvenil de José Hernández. Gran ingreso de Cáceres en defensa. Está defendiendo muy bien. No es fácil defender a Juan y Bello cuando penetra, tiene la bandeja sobre Podestá. Y hay doble de Juan Ignacio. 33 de Juan. 33 de Juan. Vázquez con la pelota, canta Pulgar en la coordinación ofensiva. Lo busca Mazzone. Mazzone defendido por Juan Ignacio Bello. Juega el pick and roll. Pase para Talpone. Talpone tira la flotadora y hay doble de la visita del visitante. Bolgiri canta puño. Lo va a buscar a Salvatierra en la pintura. Le falta de Podestá. ...77-84... ...5-30 para terminar el encuentro. Ya está en penalización el equipo visitante y casi pesca en este cuarto, solo tiene una falta. Eso puede ser decisivo en la última parte. Cuando ve la línea Raúl Salvatierra, José Hernández ya está en penalización, tiene 5 faltas. Por el lado de Casi Pesca tiene una sola, tiene 3 faltas para dar todavía. Va Salvatierra con el primero. El ex Gimnasia de Gimnasia de la Plata flexiona rodillas, flexiona codos. Adentro. Acerca a su equipo a 6 unidades. 84-78 está el partido, suma también su punto número 10. Esto lo acompaña con 8 rebotes, una asistencia. Va Raúl con el segundo. Afuera, rebote para Paco Vázquez. Vázquez con la pelota, le busca Podestá. Podestá para Cáceres. Y Cáceres a dársela al base, a dársela a Vázquez. Vázquez canta a Pulgar en la coordinación ofensiva. Lo busca a Mazzone. Mazzone, que está haciendo dueño del partido, sale de las cortinas. Lo ataca Juan Martín Bresci. Pase esta para Cáceres. Cáceres para Podestá. Podestá para Vázquez. Buen movimiento de pelota. Gran pase para Podestá. Es un golazo, ¿no? Erra. Rote para Villarreal. Villarreal le busca a Juan y Bello a correr la cancha. Juan y lo va a atacar a Talpone. Hay una buena falta de Vázquez. Un buen full táctico. Recordamos, Mazzone con 31 puntos. 7 rebotes, 4 asistencias. Siendo hasta ahora la figura del encuentro. Va a tirar Juan y Bello. Va Juan y Bello a la línea. Recordemos que está 0 de 2.
Va Juan y Anía con el primero. Adentro. También queremos mandar un saludo a otro de nuestros sponsors. Aguas Bertín. También es uno de los nuevos sponsors que tiene Casi Pesca. Va Juani con el segundo. Adentro. El segundo. Ahora 2 de 4. Para Juani. 35 puntos de Juani. 35 puntos para Juani Bello. Una bestia, sinceramente. Un goleador. Sí, sí, tenemos de cada lado porque los 31 de Mazone también están empezando para que el equipo de José Hernández esté ganando. Sí, sin duda que Mazón está siendo para mí la figura del encuentro. Gran partido, lo acompañan con 7 rebotes, 4 asistencias. En cambio, Juani hizo un rebote y 2 asistencias. Sí, sí, para mí el jugador Mazón también. 80 Casi Pesca, 84 José Hernández. 5 minutos para terminar el encuentro. Van a ser 5 minutos peleadísimos. Porque los dos equipos quieren alzarse con la victoria. Recordemos que Casi Pesca viene de 5 caídas y José Hernández de 10 caídas consecutivas, por lo que este encuentro es importantísimo para ambos equipos. Casi que Pesca vuelve con Villarreal, Juan Ibello, Regi, Bolsieri y Salvatierra al campo. Mientras que José Hernández vuelve con Podestá, Talpone, Mazone, Cáceres, de muy buen trabajo desde que ingresó. Cuando tiene la pelota Mazone, lo va a atacar a Bolsieri, tira la bandeja. Golazo de Martín. Está indetenible. No lo pueden parar, no lo pueden parar de ninguna manera. 80-86. Y ahora oficialmente estamos en la chiquita, en los momentos decisivos del partido, cuando quedan 4 minutos y medio. Hernández arriba por 6. Regi en el poste abajo. Hay falta en ataque a Vázquez. Fue falta en ataque. De fue falta en ataque le, con el codo. La claro. Segunda del equipo de Casi Pesca. Y la primera del capitán, de Juan Martín. Cuando se reanuda el juego, Vázquez con la pelota, defendido por Juan Ibello. Sube la bola. Lo va a buscar seguramente a Mazone. O sea, es el amo y señor del encuentro a esta altura del partido. Mazone con la pelota, defendido por Regi. Juega el pingarro con Podestá. Mazone pase para Cáceres. Cáceres tira sobre Salvatierra y ahí doble de Hernández. Ventaja de 8 para el visitante. Una gran segunda mitad. Salvatierra con la pelota. Y ahí le colan caminata del boliviano. Muy buena defensa de Podestá y de Talpone. Parecía falta que le habían hecho. Pero bueno, cobraron caminar. Bueno, tiene la pelota Vázquez, defendido por Juan Ibello. Casi la roba Juan Ignacio. Camina, sí, caminó Vázquez. Muy buena defensa de Juani. Y mientras arenga a sus compañeros diciéndole vamos todos para adelante. 8 puntos la ventaja de José Hernández y falta muy poco para terminar el partido. 3 minutos 45. Va a sacar Emiliano Bolsieri de costado. De fondo lo busca Villarreal. Villarreal para Regi. Regi lo ataca a Vázquez. Hay falta de Paco. Falta el número 9 de José Hernández. Es la quinta. Y en su lugar va a ingresar Matías Diorio. El ex Vélez Arfield a la cancha. Vázquez se retira con un partido discreto. 2 puntos. Un rebote y una asistencia. En cambio Diorio tiene 16. Un rebote y 3 asistencias. Pero Diorio tiró. Cuando Vázquez armando el equipo sacó grande ventaja. Sí, manejó muy bien el tiempo del partido, el ritmo. Cuando va Juan, Juan Martín Reyes con el primero adentro. Va el número 10, el zurdo, con el segundo libre. Afuera, rebote para Cáceres.
pero no, pisa línea y pisa hay pelota línea para Casi Pesca. Juan y Bello con la pelota, la ataca Podestá, tira la bandeja, afuera, rote para Regino. Y es pelota nuevamente de José Hernández, parecía ser el adiós de Villarreal, pero bueno. Parece que la tocó alguien de ellos. Y los altos están al lado, tiene mejor vista que nosotros. Desde acá, sinceramente, muy bien no se ve. Pero bueno, saca Regi, será Villarreal. Villarreal finta, pase para Bolgeri, Bolgeri para Juan y Bello y a jugar el pick and roll central. Juan y Bello con 10, Juan y con 9, Juan y con 8, ataca Talpone, tira la bandeja Juan y muy forzada. Rote para Villarreal, Villarreal tira la tapa de Podestá, Villarreal tira de nuevo. Rote de Salvatierra. Cayeron los dos al piso. Cayeron los dos. Un salto. Y va a ser pelota para Casi Pesca. Ambos jugadores dejando todo. Cáceres, sí, muy buen ingreso. También, muy Cáceres, buen partido. La verdad es que ingresó, muy buen partido. El gran defensor. Muy bien en defensa, en los rebotes. Corriendo la cancha con 4 puntos también. Hay que marcarlo a Juan Martí, a Juani. Sí, la verdad que es un jugador que tiene el gol entre los ojos. Es un goleador, sí. Un asesino. De tal cual. 81-88, 7 la ventaja para José Hernández, 3 minutos 17. José Hernández ya está en penalización de faltas, Casi Pesca únicamente 2 faltas. Ambos equipos vuelven del tiempo muerto. En cancha por el lado de José Hernández tenemos a Diori en la base, Alejo Cáceres en la posición de escolta, de 3 Martín Mazzone, en la posición de 4 Juan Talpone y de 5 Leandro Podestá. Ingresó Juan Martín para el equipo de Casi Pesca por Bolgeri. Por el lado de Casi Pesca Juan Martín Bello de base, Juan y de 2, Regi en la posición de 3, Salvatierra de 4 y Villarreal en la posición de pivot. Contra la pelota Juan y Bello, sale de las cortinas. Le da Juanelo contra una Cáceres. Ataca la zona pintada, pase esta para Regi. Regi finta, ataca, se suspende. Pase para Juani. Va Juan y Bello de 3. Afuera. Rebote para Mazzone, que suma su rebote número 8 del partido. Y lo busca a Diorio. Diorio canta pulgar. Lo van a buscar a Mazzone, que va a salir de la cortina de Podestá seguramente. A recibir sobre la marca de Regi. Mazzone con la pelota. Juega el pegador central con Podestá. Mazzone con 8, Mazzone con 7, Cáceres va de 3, afuera, rote para Diorio, y a tener la pelota, otros 14 segundos para el ataque de José 2:36. Hernández. Y hay falta de Juan Martín Bello. Juan Martín, sí. No pareció falta, sinceramente. El árbitro le dice que se tira, que el próximo en la cobra técnica, pero bueno, la verdad no. Pareció falta en la cortina de Podestá, se pareció que se movía. Juan Martín es un jugador liviano. Es un jugador liviano que no suele tirarse. Cuando tiene más zona de la pelota, lo va a atacar a Regi, como toda la noche. Ataca la pintura, tira, saca la falta. Esa sí fue falta. Esa sí fue falta. La cuarta de Casi Pesca ya. La cuarta de Casi Pesca y sea la quinta de Salvatierra. No. Falta de Regi. La segunda del capitán de Casi Pesca. No, perdón, la tercera. Va más zona en la línea. La figura del encuentro, sin dudas. Mazzone el primero afuera. Tiene 8 de 11 en libres. Tiene muy buen porcentaje. Ahora 8 de 11. Va Mazzone con el segundo. Afuera, rote para Villarreal. Erró los dos esta vez. Erró los dos. Y Regi con la pelota lo busca a Juan y Bello. Juan y Bello lo va a atacar a Cáceres. Pase para Salvatierra. Salvatierra en la pintura. Y hay falta de Podestá. La cuarta, si no me equivoco. La cuarta. Le está costando mucho ya al doble al Casi Pesca.
tratando mucho de anotar. La quinta de Podestá. La quinta de Podestá, el pivot. Baja sensible para lo que queda de partido para los de Flavio Fernández. Igual faltan 2 minutos 20 nada más. Queda mucho, sin dudas. Esto en básquet es bastante. En su lugar ingresó el número 13, Facundo Escobar. Va a Salvatierra con el primero, adentro. Vamos a repasar esa estadística de Podestá. Se retira con 8 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias. Jugó 35 minutos el pivot. Va a Salvatierra con el segundo. Afuera, rotes para Escobar. Lo buscan a Mazzone para Cáceres. Lo ataca Salvatierra. Gran tapa de Salvatierra. Lo midió. Le dice, en mi casa no, le dijo. Acá no. Salvatierra le lleva una cabeza, ¿no? Recordemos, pero lo midió muy bien. Además es la especialidad de Raúl, claramente, los tapones. Sí. Por algo en gimnasia le decían el muro. Va Cáceres, saca para Diorio. Diorio para Mazzone. Y Mazzone ataca al aro como toda la noche. Lo busca a Reggi. Gran Eurostep. ¡Qué golazo! Pasó por todo el mundo. Como Mazzone por su casa. Golazo y es pérdida de casi pesca. Robo de Diorio. Y esto me parece... 8 puntos de ventaja. 2 minutos. Va a ingresar Colefa a la cancha. Pase para Cáceres. Cáceres lo desafía nuevamente a Salvatierra. Otra tapa. Se la sacó. Lo tiene de hijo. De hijo lo tiene esta noche. Salvatierra Cáceres. Era doble y se la sacó de la mano. Increíble. Me hizo acordar a LeBron James el partido de la semana pasada cuando sacó también la pelota. Increíble la capacidad para tapar que tiene Raúl Salvatierra. Sin duda que es su especialidad. 8 la ventaja de José Hernández, 1.49. Justamente va Raúl con la primera línea, adentro. 7 puntos la ventaja. Ahí se prepara Raúl para tirar el segundo de los tiros libres. También adentro. Mazzone. Con Escobar. Lleva el ataque Mazzone. Pide la cortina. Juega con Talpone. Recibe Escobar. Y le cobran la quinta falta en la pelucha a Raúl Salvatierra. Gran baja para el equipo local. Ingresa, supongo, Facundo Méndez. No, Juan Martín Reggi va. Vamos a repasar. Vamos a repasar las estadísticas de Raúl. 13 puntos. Con 3 de 5 en tiros de campo. 6 de 8 en libres. 10 rebotes, de los cuales 8 son defensivos y 2 ofensivos. Pero muchas tapas. 2 pérdidas. Un recupero y 5 tapones. Cuando va Escobar con el primero afuera. Va Facundo con el segundo. Flexiona Reggi, flexiona codos, tira. También afuera, rote para Juan Martín Reggi. Quien lo busca a Juan Martín Bello. Quien se la da a su primo, a Juan Ignacio, que ataca la pintura. Juan y tira la bandeja. Afuera, rote para Colef. Colef tira también afuera. Y el rebote es para... Salto entre Talpone y Villarreal. Y la pelota va a ser para José Hernández, ya que tiene la flecha. Va a ingresar Damián Pérez. Damián Pérez buscando los triples de Damián. Por Colef. 1 minuto 20, 6 la desventaja de casi pesca. Todavía no está todo dicho, porque un par de triples emparejan el marcador. Y hay minuto perdido por Flavio Fernández. La baja de Raúl Salvatierra para casi pesca es muy importante porque es el gran jugador tanto en ataque como en defensa. Así que lo van a suplir con movimientos rápidos. Con los triples de Damián, supongo. Los triples de Damián en el ataque. Sí, también recordemos que en José Hernández dejó la cancha por 5 faltas, también otra baja sensible. Sí, pero la de Raúl es más importante para casi pesca, porque Mazzone, la verdad, cubre todo en el equipo visitante.
hoy está en modo MVP Mazzone. Juani bajó un poco quizás en la segunda mitad. Estuvo muy marcado en la segunda mitad. La verdad que Cáceres lo marcó muy bien y también, bueno, el cansancio se va haciendo notar durante el partido. Iba 10 de 13 en la segunda mitad, cuando iba a arrancar la segunda mitad. Y ahora va 15 de 27, o sea... Claro, erró mucho más. Tiró 5 de 14 en la segunda mitad. Esto no, habla de la aparte muy buena todo defensa. muy forzado tiró. No tiró cómodo para nada en el segundo tiempo. Tiró muy forzado. Bueno, Juani ahora tiene 35 puntos. Y ya estamos hablando de Mazzone, te digo las estadísticas. Mazzone 33 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. Sin duda, salga como salga el partido, la fibra del partido. A no ser que ahora pase algo, que Juani meta 10 puntos seguidos o algo. Cuando tiene talpón en la pelota, se la gana Villara. Casi Pica presiona muy bien en defensa. Perico Villara con la pelota. Lo va a atacar a Juan Martín Bello. Juega el pick and roll contra el Pone. Parecía que le falta en la cortina, que el árbitro no la cobra. Viene para Escobar. Escobar finta, la ataca a Reggie. ¿Le cobran falta a Reggie? Y tira. Sí, falta de Reggie, la... La cuarta de Reggie. No. ¿De quién fue? No, de Juani fue la falta. Se la cobraron a Juani Bello. Increíble la falta que cobran, pues la verdad no... No la vi. No fue falta. Pero bueno, va a Escobar con el primero. Afuera, qué manera de errar libre los indios. No, José Hernández. José Hernández, perdón. Perdón, me confundí, el partido con los indios fue el partido pasado. Va a Escobar con el segundo adentro. Juan Martín Bello con la pelota. Lo va a atacar a Diorio, pero la pierde ante la defensa de Mazzone. Mazzone corre a la cancha, lo va a atacar a Reggie. Tira y tapa de Juan Martín. Tira Escobar. Y hay falta de Damián Pérez. Escobar, quien acusa un golpe de Damián Pérez. 53 segundos, 7 la ventaja para José Hernández. Va Mazzone a la línea con el primer. Mazzone no, Escobar a la línea con el primer libre. Afuera, Escobar errando bastantes libres. Uno solo, Bocó. Metió uno solo. Va Escobar con el segundo, también afuera. Rebote para Villarreal, Juan Martín Bello, se la da a Juani Bello. Juani Bello lo va a querer atacar a Villagra. Ataca la pintura, tira la bandeja, afuera. Rebote para Diori, me parece que esto se acabó. Cuando tiene la pelota Escobar, Escobar para Villagra, Villagra para Diorio y Diorio se la gana a Mazzone, no. La tiene, lo cortaba con falta a Pérez, no, tira a Diorio. Y le cobran finalmente la falta a Marcos Villagra. Casi Pesca había hecho tres faltas y no se la cobraron. Querían cortar el juego y los árbitros no paraban el partido. Minuto... ¿Quién pidió? Casi Pesca, ¿no? Pidió el minuto Casi Pesca. Igual... No le quedan más. 7 puntos la ventaja en 30 segundos. Y con dos libres para Hernández. Está muy complicado para el equipo. Me parece que este partido se acabó. Sin duda que la clave del encuentro fue una gran segunda mitad para José Hernández. También, bueno, la defensa, ¿no? Sobre Juani Bello, limitándolo a un 5 de 15 en tiros de campo en la segunda mitad. Sí, Casi Pesca no le encontró la vuelta al resto de los jugadores a esta marca sobre Juani. Sí, bueno, y jugadores que no acompañaron como Reggie, Raúl Salvatierra nada más tiró 5 tiros. Damián Pérez, Juan Martín Bello no tuvo su noche tampoco. Pero bueno, cuando Diorio anota el primero y este partido ya está liquidado, puede sacar ventaja de 9 José Hernández. Va Diorio con el segundo adentro.
Suma su punto 17 y 18, el ex Vélez Sarsfield. Bello con la pelota. Lo buscan a Juan y Bello. Juan y Bello juega el pinganón con Villarreal. Ataca el aro, tira la bandeja. Anota un doble. Suma sus puntos 36 y 37. Diario con la pelota. Se la quiere robar Juani, pero cruza la mitad de la cancha. Se la dan a Escobar. Escobar para Mazzone. Mazzone lo busca a Diori. Diorio con la pelota. Hay falta de Juani. Y viene a la línea Matías. Matías Diorio. 93-86. Con 10 segundos por jugar. Me parece que esto se acabó. Sí, desde que entró Damián Pérez no lo buscaron para los triples, que era lo que habíamos pensado que iba a suceder. Y pensábamos que lo iban a buscar quizás en la esquina. Pero bueno, no se le dio la chance de tirar un triple. Cuando va Diorio con el primero afuera, se queda corto. Va a ir Diorio con el segundo. Adentro, ventaja de 8 para José Hernández. Y sí, me parece que esto se acabó. Gran defensa de Calpone. Tira Damián Pérez. Hay doble y triunfo de José Hernández por 6. 94-88. Muy buena segunda mitad de José Una muy Hernández, buena segunda mitad. Victoria. Vamos a repasar las estadísticas. Mazzone fue a la fila con 33 puntos. 8 rebotes, 4 asistencias. Diorio 18. Calpone 17 y 5 rebotes y 3 asistencias. Villagra 10. 4 asistencias y 3 rebotes. Por el lado de casi pesca. Juanillo con 37. Salvatierra con 13 y 10 rebotes. Damián Pérez con 10. Villarreal con 6. Reyes con 7 y 9 rebotes. Y 5 pérdidas. Y bueno, esto fue todo. Nos despedimos. Nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos en el próximo encuentro aquí en Casi Pesca. Bueno, y José Hernández se lleva un triunfazo. Corta la racha de 10 derrotas seguidas. Y Casi Pesca suma su sexta derrota al hilo. Así que bueno, nos despedimos y hasta luego.